Hace unos meses, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dio una sentencia que fue mirada con envidia desde este lado del Atlántico. La Iglesia Luterana, una Iglesia Luterana de las que hay allí, había presentado una demanda contra una profesora de religión que fue despedida y la profesora apeló rechazando ese despido. El Tribunal Supremo dio la razón a esa iglesia y afirmó, sentenció, que para cualquier confesión religiosa era vital, era fundamental, controlar la transmisión de sus doctrinas. Si una iglesia, cualquier confesión, no solamente una iglesia, no puede conseguir que sus ministros enseñen la doctrina oficial de esa institución religiosa, el futuro está perdido. Repito, esto fue mirado con envidia desde este lado del Atlántico, porque al menos en España llevamos muchos años teniendo en este mismo tema un gran problema. En no pocas ocasiones, profesores de religión han sido despedidos por la Iglesia, o mejor dicho, no les han renovado el contrato cuando ha acabado el curso, alegando no caprichos, sino una persecución injustificada, sino que o bien lo que esos profesores enseñaban o bien el comportamiento público de esas personas no era coherente con la doctrina de la Iglesia. Estos profesores también sistemáticamente apelaban a los tribunales y también sistemáticamente, prácticamente en todos los casos, los tribunales sentenciaban contra la Iglesia, que se veía obligada o a readmitirlos o a darles una cuantiosa suma de dinero para supuestamente compensar la injusticia que se había hecho con ellos. Era una situación realmente difícil que ponía a la Iglesia en una tesitura crucial, o defendía el derecho de los niños y de los jóvenes a recibir la doctrina católica y a recibir el ejemplo coherente con esa doctrina, o se veía condenada en los tribunales teniendo que pagar una gran cantidad de dinero como indemnización. Bueno, pues esto puede empezar a cambiar. Esta semana el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, la máxima instancia, por lo tanto, en Europa sobre este tema, ha sentenciado a favor de la Iglesia en uno de estos casos. Se trata de un ex sacerdote español, por supuesto un ex sacerdote católico, dejó el sacerdocio, bueno, se casó y la Iglesia le admitió como profesor de religión. Este ex sacerdote, bueno, pues ha seguido enseñando lo que él pensaba y, entre otras cosas, ha manifestado públicamente, participando en una manifestación, ha manifestado su disentimiento con respecto al celibato que se exige en la Iglesia Católica de Rito Latino a los sacerdotes. Llegó el momento en que la Iglesia decidió que, por este motivo y por otros relacionados con esto, no podía seguir renovándole el encargo de ser profesor de religión. El sacerdote llevó a la Iglesia a los tribunales, esto ha ido pasando de tribunal en tribunal, ha llegado a la máxima instancia, que es el de Derechos Humanos de Estrasburgo, que ha sentenciado a favor de la Iglesia con los mismos argumentos que había hecho en Estados Unidos el Tribunal Supremo. Repito, es un caso para nosotros importantísimo, es un caso vital. ¿Por qué? Después de la gran debacle que se produjo en los años 70 con la salida masiva, realmente en España por lo menos, de sacerdotes religiosos y religiosas, algunos de estos, que no tenían realmente oficio ni beneficio, que habían sido curas desde más o menos tiempo, algunos de estos fueron admitidos por parte de la Iglesia como una obra de caridad, como profesores de religión en los centros públicos. Otros fueron admitidos en los mismos colegios religiosos donde habían estado antes como religiosos trabajando. Bueno, pero digamos que por parte de los obispados, en muchos casos se les admitió como profesores de religión. Había que darles una salida, había que darles un trabajo de algún tipo, porque si no se quedaban literalmente en la calle. Era una obra de caridad. En algunos casos esa obra de caridad salió bien, digamos que esos ex sacerdotes, ex religiosos, ex monjas, o bien no disentían con la Iglesia, se habían marchado por un problema personal, por ejemplo, de enamoramiento, o bien entendieron que una cosa eran sus principios y otra cosa era la enseñanza de la Iglesia. Pero en no pocas situaciones eso no ocurrió. Y aquellos que estaban recibiendo un trato de favor por parte de la Iglesia, aquellos volvieron contra la Iglesia, es decir, contra los alumnos que tenían, a los cuales
debían enseñar la doctrina de la Iglesia, volvieron contra la Iglesia el favor recibido. Esto explica también por qué en bastantes casos, no me atrevo a decir la mayoría, pero desde luego no pocos, muchos de los alumnos que iban a clases de religión terminaban rebotados contra la Iglesia y alejándose de esa Iglesia. Y era peor haber ido a clases de religión que no haber ido, porque sus profesores eran personas que tenían unos problemas personales o que tenían unos problemas ideológicos, personales en el sentido de que llevaban una vida que no era la que la Iglesia permitía, o ideológicos porque estaban en contra de aquello que la Iglesia enseñaba. Y eso lo transmitían, amparándose en una supuesta libertad de cátedra, enseñaban lo que ellos querían. Lo que se trata, por lo tanto, ahora es de defender un derecho prioritario, el derecho del católico, el derecho del fiel católico que tiene la obligación, el derecho de poder asumir y recibir la doctrina de la Iglesia sin que nadie le engañe. Tú quieres enseñar lo que tú quieras, hazlo, funda tu propia Iglesia. Lo que no puedes hacer es decir Iglesia Católica y después allí hacer lo que a ti te dé la gana. ¿Qué quieres enseñar tus doctrinas? Las que sean, fundas tu propia Iglesia, le llamas con tu nombre o con el nombre que se te ocurra y la gente que entra allí sabe a lo que va. Pero tú estás enseñando como profesor de religión o estás diciendo una homilía como sacerdote en un templo, en una iglesia, entonces tú tienes que enseñar la doctrina de la Iglesia. Y también tu vida tiene que ser, al menos públicamente, coherente con esa doctrina. Si una profesora de religión, por ejemplo, como se ha dado el caso en España, aborta, es una desgracia, es una tragedia, es un pecado. Pero si esta señora, en lugar de llevarlo discretamente porque ha obrado mal, pero no presume de ello, en lugar de eso, hace del aborto una apología y se lo explica como un gran logro de la mujer, del feminismo, a sus alumnos en la clase de religión, esto es una situación insostenible. Y así como estas muchas. Yo creo que con esta sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo hemos dado un gran paso adelante a favor de la libertad, a favor de la libertad de enseñar la doctrina de la Iglesia sin que nadie nos persiga por ello. Hablamos mucho de tolerancia cero, y hablamos de tolerancia cero refiriéndonos a los casos de pederastia. Bueno, por supuesto que hay que tener tolerancia cero con esos delitos, pero también hay que tener tolerancia cero con otras cosas. Los fieles tienen el derecho sagrado de no ser engañados. Los fieles, sobre todo los niños y los jóvenes, tienen el derecho de ir a una asignatura de religión o de ir a una catequesis en una parroquia o en un colegio y de recibir la doctrina de la Iglesia, de recibir la doctrina católica, que nadie les engañe, que nadie les diga la Iglesia enseña esto otro cuando no es verdad, o que, amparándose en esa libertad de cátedra, se diga, la Iglesia enseña esto, esto es una ridiculez, y al final lo que se hace en esa clase de religión es volver a la gente contra la Iglesia. Creo que estamos ante un momento crucial para el futuro de la educación católica, no solamente en España, sino en toda Europa, ojalá que también en todo el mundo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.